qué belleza para allá abajo. Nuestra isla es bella, completa. Ya mismo vamos a ver las tetas de calle. Oh, empezó a lloviznar. Qué rico, qué sabroso. Ay, qué rico, los hoyos, los gozos. Oh, yeah. Qué rico y qué sabroso. Mira, para allá está el sol y para acá está oscuro. Mira. Súper sabroso. Mira para allá, qué bello. Después que sale. Ok, continuación. Ekelekua quiere decir algo cierto, correcto. Entonces, mira, esto es Puerto Rico, mi isla del encanto. Ahí está al frente Junito y mi Ivy, la cosita de Titi. Entonces, para que vean el cosito de Titi. Entonces, estoy aquí para que vean Puerto Rico y estoy disfrutando, como les dije. Ah, María, qué rico se sienten los hoyos de Puerto Rico. Entonces estamos en el buen way, porque aquí está yendo rápido. Al otro lado hay, como decimos nosotros los puertorriqueños, tremendo tapón. Tremendo tapón. No es de Bayamón. Vamos para Juana Díaz. No. Ok, aquí vamos a estar viendo variedad. You know, de momento el sol está afuera, de momento empieza a llover. So, eso es lo que está pasando ahora, que pues se disfruta todo clima. Y yo, como me encanta la lluvia, love it, porque a mí me encantan los hoyos de Puerto Rico, la lluvia de Puerto Rico, los truenos de Puerto Rico. Me encanta disfrutarlo todo. Ok, so, miren para allá, se está poniendo negra la cosa. Yes. So, bye bye. Vamos para Juana Díaz. Vale. Amén. Yo estoy aquí disfrutando hasta los hoyos, porque es que se siente tan rico. Los hoyos. Los frenazos de momento. Amén. Todo, porque todo me vibra. Está bien bueno y está bien rico. Puerto Rico. Estoy cogiendo un video, un poquito de respeto. So, esto es para que vean cómo se mueve la cámara. No soy yo, es los ricos hoyos que tiene mi Puerto Rico. ¡Huepa! Y ahí sigue el tapón. Y más hoyo. ¡Ay, qué rico! O sea, hay que disfrutarse todo, hasta los hoyos en la calle. Mira, jamón está atrás. Sí, avísame cuando venga para grabarlo. Ahora estamos subiendo por aquí. Ya mismo vamos a ver las tetas de calle. Porque así es como se dice. Tetas de calle. Ajá. Mira las casitas allá arriba. Ay, no, es que esto es bello. A mí, María se llevó bastante, porque se puede notar, pero... pero no sé, yo veo una belleza diferente. Que aquí Puerto Rico no cae, se levanta. Puerto Rico se levanta. Mira ese view, mira ese view, qué hermoso. Las montañitas están verdecitas. Qué bello. ¿Ekelekua? Tú sabes que tenemos una fiebre de Ekelekua, la palabrita. Acabamos de descubrir que es algo cierto.
So, es increíble. Ay, Dios santo, mira eso. Mira qué bello. Allá abajo se ve el mar. Ese es el mar. Para que vean, vean este view que siempre he querido grabar y nunca puedo porque estoy manejando. Mira para allá cómo se cayó ese monte ahí. Ay, padre, qué rico. Otro hoyo. Rico y sabroso. Mira qué bello. Sí, 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 mamita, espérate. Ahí voy, mira. Mira qué hermoso. Mira qué hermoso el mar. Nuestro mar de Puerto Rico. ¿Y qué es lo que es? Mar. Hermoso. Hermoso. No, y ahora con María pasando por aquí, como que limpió un poquito y se ve ese más ese las casas. Hermoso. Mira para allá, mira para allá abajo. Mira aquella mira para allá. Ahora como que uno aprecia más cosas. Yeah, yeah. Como que había mucho árbol y cosas, qué sé yo. It's like when you're sick, your body throws all your toxins out. That's what the hurricane does. Right. Yeah. Mira qué hermoso. It kills it. Mm-hmm. And it has to revive it. Yep. Exactamente. No, es que. Porque van detrás de este tronco. Porque no se puede pasar porque hay mucho carro viniendo. Ahí va, my super bro. That was me, actually. Qué bello. Mira, vamos, mira para acá. Ajá. Mira qué hermoso. Hermoso, hermoso. Y tú sabes el view de la playa. Qué bonito cuando llega el atardecer. Ah. ¿Sí qué? Mira qué hermoso. No hay que grabar eso. Hay que grabarlo. Esto hay que celebrarlo. Mira, para que el disito está. Mira ese view, miren ese view, miren ese view. Solo en Puerto Rico, of course. Ay, qué hermoso. Okay. Ajá, ya estamos llegando al Monumento al Jíbaro. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Y aquí es que vamos. Al Monumento al Jíbaro. Hermoso que es. Y ahí al frente está mi super bro with his girlfriend and Sarina. Otra cosita de Titi. Y la gente cochina tirando más. Ajá, no. Trajo María. ¿Qué María va a traerle eso hasta ahí? Por aquí no hay casa, y vamos, no pudimos entrar a ver el monumento del Jíbaro, pero you know what, who cares, porque miren este view hermoso, las tetas de calle y para dónde se fueron. Por si acaso. ¿Dónde está la teta? Ah, mira las tetas de calle, ya las encontré. Vamos a hacer close up. Las tetas de calle. Oh, la montaña está tapando. Ahorita la vemos otra vez. Y ahí va mi super bro al frente. Huépale. Y esto es nuestro Puerto Rico. Verde por donde quiera. Ahora vamos a tratar de ver las tetas de calle otra vez. ¿Sabe Dios para dónde se fueron las tetas de calle? Bye, bye, tetas de calle. So, anyway, aquí vamos. Directo para Juana Díaz. Aquí volvimos. I mean, ahora va a haber brincos porque la autopista. A seguir gozándonos los hoyos. Todo, ¿ok? Ya mismo vienen las tetas de calle. Calle, que en Cagua llueve. Que le cuan. Entonces... A ver si pueden mirar por ahí para abajo los riscos que hay por ahí para abajo. No se ve mucho, no pero... No se ve mucho ahí acá. I mean, esto es increíble. El verdor de nuestra isla. Bello. Junito sigue grabando. Thank you, Junito. Thank you very much. Thank you very much. Entonces... Es que le cosito de Titi. Entonces, mira los árboles. ¿Tú ves allá arriba? Que se ven como medio peladitos, pero Puerto Rico se levanta. Mira qué bello.
Mira esa casita allá arriba en el monte. No, es que esto es hermoso. Puerto Rico se levanta. My father said that he will be okay if you guys want to stop at the monument of the Ibanitos. Oh yes. Now we're talking. Entonces, ahí en el monumento de los Ibanitos. No, we're going. No, deja, no. He needs to get in front of me because I have no idea where to stop. He says up the highway is. Allá abajo se ve la caja de muertos. Eso es, creo que es una isla, yo no sé exactamente. Parece. Pero anyway, allá abajo está. Se ve entre las plantas. Ahí ya. Entonces, aquí seguimos, pero como que nos estamos acercando a tremenda nube negra. Entonces, creo que ya estamos llegando a Juana Díaz. No estoy muy segura, pero ahí vamos. Ahí vamos y aquí le vamos. Ahí vamos y aquí le vamos. So, I mean, tú ves esa belleza allá abajo. El mar. La caja de muertos. Y entonces aquí estamos pasando. Que ya mismo vamos a estar llegando a Juana Díaz. Exactly. Eso es lo que yo veo bien diferente, Junito, que como María arrancó muchas cosas, como que now you can see other stuff. Porque la última vez que nosotros vinimos, que fue, ¿te recuerdas que tú y yo vinimos también? De Kimberly. En 2006. Me gusta grabar los montes que se ven así tan bonitos, ¿no? Suavecitos. Mira para allá, miren ese view, qué hermoso. Habrá otra isla tan bella como esta isla. Eso para allá abajo. ¿Qué tú crees? Mira para allá. El mal otra vez. I said, I'm pretty sure it's this way, but I'm always behind me. Junito, sí, si está a la 52 que te lleva a Juana Díaz y a Ponce. I don't know, ask her. She already asked me to send her photo. I said, no, put your WhatsApp first. She did. Okay. I have to accept her or ask her. When we get to where we're going, I start doing it. Eso, para la electricidad. ¿Qué tú dices? Estamos entrando al pueblo de Juana Díaz. ¡Huepa! No, es que esto es unique Juana Díaz. La entrada unique de Juana Díaz. No, yo tengo una foto ahí. ¡Ay, qué rico el hoyo! Hay que disfrutar el hoyo. Ok, ahora. No, es que yo voy ahora. Tú sabes que, déjame decirle a ustedes. Ellos no saben, con los que yo estoy andando aquí, ellos no saben que yo voy a parar a comprar un galón de Mavi ya, porque es acá en donde hacen los domplines. Si después que le bajemos a Ana, o sea, la bajamos y que se vaya y nosotros nos vamos. Y que se vaya. Mira, Puerto Rico. Ya, Ivy. No, que yo que te estaba poniendo en alto. No. No, pero qué comunicación. Y a ver, que moncho. No, no te...
como bailo yo. Muchacha bonita, mamacita, tengo una rumbita. La rumba caliente, que mejor que el sol. Ya que se rompe, ya le gustó la maraca. Desde los timbales ya se quiere alborotar. Si el diente es un francés, ya se va a alemán. Si el diente es irlandés, ya tenemos un pan. Para la rumba no hay frontera, pues se baila en el polo. No le viste bailar solo a tu esquimal. Y el que tenga su pesar, que se busque su negrita. Y le diga, ven, 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 vamos a bailar. Cachita tal porota, quiere bailar mi rumba. Cachita tal porota, quiere bailar el cha, cha, cha. ¡Wepa! En el Parque Las Palomas, San Juan. Mire qué bello. Mira, 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 mira. Gracias, gracias. No tengo más, dale.